Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Güero Sanz. Bien, truco, la está. Señores, me presento. Así nomás, mira nomás. Lo de Caborica está muy resentido. Entre violencia y el virus cochino ya no dan las cuentas de los fallecidos. Esto es un cuento de nunca acabar. La culpa a nadie se la quiere echar. Y con taparme las notas en vivo creen que los problemas van a remediar. Son chingadera. Que si no traigo un cubrebocas, que si mi cara aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Y pues, aquí mismo se afectaron las detonaciones. Está caliente el terreno. Olvidando que adentro, porque luego no empiezan a sacar. Calmadito, calmadito. No, no, cálmate, cálmate. Buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a toda la raza que me está siguiendo, que me está viendo a través de las diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp y las diferentes redes sociales. Muy buenas noches. Porque muy buenos días a mis queridos chinos. Como todas las noches. Desde la cocina de la casa, nomás que tengo nueva compu, no reacciona. Ahí está. Me mandaron esta computadora y por la neta que no la entiendo muy bien. Recuérdenlo, hoy, día primero de julio del 2021. Ni la fecha le cambia. ¡Bárbaro! Lo que yo es la gesta, el grupo La Gesta, la cumbia del Güero Hans, aquí no pasa nada, donde le mandamos un abrazote, una felicitación a la primera voz, es la que lo canta y la que la hizo, ¿no? ¿Cómo se dice? Yes. El autor, la compuso Manuel García, y doble felicitación ya que va a ser papá. Si lo ven, felicítenlo, háblenle, está muy contento. Nomás lo felicitan y se suena. Si de por sí es muchacho, es risa diaria. Pues ya sabrán. Parte de las noticias mundiales, estatales, nacionales, locales de COVID, van a vacunar a los 18 y más mañana. Aliviánense. Resulta Sonora de nuevo cero. Cero monto observación de los recursos federales públicos 2020
a este F Auditoría Superior de la Federación. Una felicitación, vamos bien, eso quiere decir. Asigna este Instituto Estatal Electoral a las diputaciones de representación proporcional, las pluri, pues. Capturan a piloto sonorense con millonario cargamento de cocaína. Que no saben dónde iba, de mi querido pueblo, son de aquí de Caborca. Se cae un poste de la luz, pues cómo no se va a caer si le dieron un chingazote. Ahí en la bodega, ahora Administración Municipal inaugura exposición de cerámica en el Museo Histórico de mi querido Caborca, etnográfico de Caborca. Choque en Los Ángeles, nos hace el Memo llegar unos videos tan nice. Memo, muchas gracias, hasta Los Ángeles, caborqueño, oriundo de allá. Bueno, oriundo de aquí, residente allá, pero ya no sabe si es de allá o de acá. Saludo, Memo. Y hacen de las suyas la güera y la pancha de nueva cuenta. ¿La pinta, no? La güera y la... La güera y la blanca, dice la pancha, ¿no? No, es la güera y la blanca. Son más que chingares. Hoy nos toca vivir COVID 392,000 contagiados en todo el mundo, dando un total de 182,136,238. 9,000 defunciones nada más, dando un total de 3,945,511. Hoy es un día muy especial. En mi familia, pues, la mayoría tenían esa profesión. Mi suegro, mi padre, mi hermano, mi cuñado. El día del ingeniero. De los ingenieros, como diría. El 1 de junio se conmemoran este día, una gran profesión, para dar reconocimiento a aquellos que se dedican a su vida a realizar diseños o desarrollo soluciones tecnológicas a las necesidades sociales. Fue el 29 de octubre de 1973 cuando entonces el secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro, Centro Nacional de Control de Energía, le propuso al expresidente Luis Echeverría establecer como el día primero, Día Nacional de los Ingenieros. Una felicitación a todos los ingenieros, la ingeniera Rosa, la diputada RJ, ¿qué es? RJ. Nos vamos rápidamente a unos anuncios, rapiditos, Aires del Pacífico, usted suda porque quiere, se anda en su carro, recuérdelo, calle Cuarta Entreno y yo, vaya con el David, y pues, tienen especial ahorita al 637-105-4511, farmacias similares, las de el doctor Simi, calle 7 y avenida N al 37-391-03, tienen descuentos del medicamento, usted paga 2, lleva 3, 75% en la mayoría de las medicamentos. Un saludo muy en especial a Zayda y Marina de Chenchas del Fres, las hermanitas Vivanco, hicieron muy buena comida hoy. Llegaron unos caboqueños ahí a hablar y me hablaron que las felicitaron. Ahí por el Boulevard 2050 en Chenchas Express. Y Clínica de Terapia Física y Rehabilitación. Ahorita que está nublado, verá cómo me duele la pata a mí. Tengo que ir con la fitoterapia Carla Rebeca Quiró Rocha. Ahí por la Obregón entre K y L al 637-122-6089. Ponga su cita. Y nos vamos rápidamente. Vámonos a los saludos. Dice, buenas noches, Ángel Valdenegro Blascano.
a las dos Marías, les mando un besote, a Ana Cecilia Bustamante González, a Guadalupe Burrola, Guadalupe, buenas noches, saludos desde Magdalena de Quien, un saludote a todos los, salúdame al padre, Julito, Julio, Carmen Castro, ahorita vengo a comprarme queso, ¿cómo Carmen? ¿Cómo está el queso, Carmen? Saludo. Lili Acuña, buenas noches, güero, Dios lo bendiga, gracias. Y a Luis Alonso, que anda con el Jorjais, dando el volteón. El Jorjais es el solterón más codiciado de mi querido Caborca. Se los encargo mucho, hombre de buenos principios, muy bueno. Confirmados hay 6,105 ahorita a nivel nacional, dando un total de 2,519,260. Defunciones hubo 244 defunciones, dando un total de 233,047. Recuperados, llevamos 2,530,000. Las dosis de vacunas que hemos recibido son 51,074,115. Las aplicadas son 44,385,584. El esquema completo de vacunación son 19,126,940. Y las dosis perdidas por diferentes cuestiones son 56,643. Hoy, según el presbítero Aurelio Rivera Gallardo, San Oliver Plunkett, mártir de Irlanda. Fue el primero de noviembre de 1629 cuando nació este mártir, este santo. Oliver fue educado desde su juventud en la devota religiosidad viril propia de la isla de los santos, imposibilitado de poder realizar los estudios teológicos en su patria. Fue a Roma a 16 años. Recibió allí en Roma las sagradas órdenes y trabajó a beneficio beneficamente como profesor de teología moral en el Colegio de Propaganda. El 9 de julio de 1669 fue consagrado arzobispo de Amarra. Llegó a su sede en marzo de 1670. Los siguientes 10 años no muestran ningún hecho sorprendente, ninguna aparición estrepitosa en público. Solo el trabajo callado y arduo del arzobispo Oliver, superando fatiga, visitaba las parroquias dispersas sin tener en cuenta los caminos largos y peligrosos, consolado a los hábitos. Así nomás, un sacerdote que no temiera la pobreza o la persecución. Nos vamos a los casos de Tucson, donde hay 117,731 contagiados y 2,427 muertos. Un saludo al pelochino Ramón Rivera. Nos vamos hasta la finiquera Phoenix. Un saludo a toda la raza por allá, 560,181 confirmados y 10,280 difuntos. Chingo de muertos, raza. Nos vamos que los burros del Parra 2. ¿Qué fue eso? El globo, tanto pegado. Parra 2 por el Boulevard de Castillo entre 16 y 17, cáigale. Se encuentro desde las 4 de la mañana, trabajan de lunes a domingo, todos los días. Márquenme al 637-103-1200. Y los Tuno Store, lo mejor en ropa. Accesorios americanos, 100% originales, boxer, carteras, bolsas, marcas, Guess, Tommy, por la primera y la 13 de julio. Abren de lunes a sábado, los domingos cerrados, al 637-123-0814.
los tuno star. Si no tienen ahí, se lo consiguen la ropa. Y tacos y quesadillas quichus. Los litros y medios litros, órdenes de consomé, va por cuenta de la casa. Por la 8 entre Jalisco y Durango, al 637-111-113-93-91. Nos vamos saludando a Patricia, Sonia Patricia Chávez y a su hijo Abraham. Está con su papá librado. No se pierdan el programa. Qué bueno. Jaciela Amado. Se venden pitayas. A ver si las pitayas regresan. Esto me interesa. Jaciela Amado. Se venden pitayas así en la cubeta. Pásame tu teléfono, pero pon una cubeta. Ay, sí, Amado. Se venden acumulados. ¿Qué? Acumuladores LTA. No, pues todo vende tu barba. Jaciel, se levanta pedazos de burro, de chicharrón y frijoles con queso. Jaciel, se hace servicio a domicilio y cuerpo mático. ¿Cómo? Que nos viene de la finiquera, Jaciel Amado. Se escucha muy lejos. Pues es que está muy lejos también. Martín Campuzano, un saludo, bueno, Hans, Israel Coronel. Saludos desde Phoenix, la finiquera presente. Gina Silva. Cirilo Pacheco Ramírez y el panecito, no hay pan, tengo el azúcar hasta el tope, bárbaro. María Luisa Gallegos Ortega, Carmen Castro, muy rico el queso. Un saludo al ingeniero, es que es su marido, tengo muchísimo que no lo veo. Aquí es Denis, un saludo, ya supe que te fuiste, bárbara, para Hermosillo. Que bueno, me da gusto. Y Sonia López. A Mario Estrella, nos vamos que llevamos 472 días de COVID, dando un total de 79,082 contagiados, 6,502 muertos, 143,903 pruebas realizadas, 64,432 casos descartados, 2,373 activos, 6,338 seguimiento terminado, 63,346 pacientes curados. Hoy hubo 231 casos, de 123 mujeres y 108 hombres. Hermosillo 94, Cajeme 31, Navojoa 25, Nogales 14, Caborca y Guaymas 13. Álamos 10, Guatabampo 7, San Luis Río Colorado 5, Empalme 4, Aguapriete y Peñasco 3, Bajo y Nacozari 2, Atar, Pitiquito, El Chocó, Acarané y Magdalena con 1. Cabe anotar, cabe destacar, querido auditorio, que hubo 12, fíjese bien, 12 menores de edad contagiados de COVID. Hoy son un chingo, son casos pediátricos. Es una, pues, ¿qué le puedo decir? Es una desgracia que estén los casos pediátricos. Es por eso que se están cerrando los gimnasios, los estadios, todo. Nomás que no entiende la gente, le vale un kilo de verdolaga. Por no decirle que un kilo de peata. Pero son chingaderas que 12 pediátricos. No, no nos dicen dónde, ¿no? Pero cuando son 12 lo tienes que multiplicar por 4, así que ya sabrá. Hubo dos defunciones de una mujer y un hombre en Cajeme y Hermosillo. Nos vamos rápidamente a los totales, donde dice que la Hermosillo 36,501, Cajeme 11,155, Nogales 4,892, Guaymas 3,695, Navojoa 3,674, Caborca 3,653, San Luis 3,278. Así nomás en Sonora, recuérdenlo, estamos que usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia es lo primordial todavía. Estamos cuando estábamos los más contagiados, cuando estaba el pico del COVID, volvió.
así nomás nos vamos de Cell City. Pregúntele ya, sí, ahí va a estar enfrentito. Acuérdense que tienen descuentos con el solo hecho de decir que van de parte de el Güero Hans, que le apliquen el descuento. Yancy, por la avenida N, entre 7 y 8, el mejor sitio donde pueden arreglar su teléfono celular, Cell City. Marque al 637-690-0640. Gasolinera La Primera, donde rinde la más los litros de al litro. Lo más barato de gasolina, ahí está, por la Primera y Avenida S. Pizza House, con el sexy del Pedro Morales, ya va a cumplir un año, donde va a haber sorpresas, calidad y sabor casero. Recuérdelo, Pizza House no nomás es pizza, son boles, es espagueti, es ensalada y son hamburguesas. Al 637-690-5378 o brincando el Boulevard Aviación por la Internacional. Ahí luego, hoy que es jueves, en el jueves, en la compra de una pizza familiar de las especialidades, gratis soda de litro y medio. Y la Isla Restaurant, recuérdelo, los mejores mariscos los va a consumir ahí, y preparados sobre todo. Por la C entre 9 y 10 al 2-11-43. Nos vamos rápidamente saludando a E-I-O-U, a Sonia López de los Ingenieros, Jorge Fierro dice, así nomás Manuel Garnica. Saluda a Manuel Garnica, Víctor Manuel Carrán. Orozco, mucho movimiento policial, güero, ¿qué pasa? ¿Para dónde? Andan operativos ahorita, me están informando en diversos puntos de la ciudad. Caliente el terreno, ¿sabes? No ha parado la balacera, ni va a parar. A ver, Alexis y Anita Nicole Rivas Aguilar en la Y les mandamos saludos. Y recuerden que hoy, vacuna de 18 y más en mi querido Caborca. A partir de mañana viernes y hasta el domingo, los grupos de edad de 18 en adelante, por favor, no olviden vacunarse. No pasa nada. Lleva tu identificación, tu papel lleno con tus datos y dirección, teléfono, edad, padecimiento con letra legible. Recuerden los puntos de vacunación de 8 de la mañana a 6. Son la Universidad de Sonora, CECITES en la Y y Escuela Pensador Mexicano. En horario de 6 p.m. a 12, Estadio Fidencio Hernández en vehículo. ¿Esto es nuevo, no? ¿Desde ayer? Sí, pues va a empezar mañana. En carro van a pasar por el Fidencio Hernández y ellos van a vacunar. Sí, pero no había estado eso. No. Si no más, raza, resulta Sonora de nuevo cero monto observado de recursos federales en cuenta pública 2020, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Una vez más, nuestra gobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano resultó con cero monto de observación en el manejo de recursos de gastos federalizados. Informe de cuenta pública 2020. Ello se dio a conocer luego de que el auditor superior de la Federación ante la Cámara de Diputados la primera entrega de informes individuales de la auditoría efectuada en la cuenta pública 2020. Informó Miguel Ángel Murillo Aispuro. ¿Dónde está Miguel Ángel? Pues ahorita me lo pusieron ahí. El secretario de la Contraloría General detalló que dentro de los informes que incluyen, se incluyen los resultados de la revisión a la aplicación de gastos federalizados, que es lo que transfiere a los estados su ejercicio, con monto por aclarar de un total de recursos auditados de 2.000
879 millones. ¡Métele! El importe establecer dijo que se revisó al 100% del universo seleccionado y Sonora ha quedado una vez más en cero monto observado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay buen sabor de boca. No hubo chanchuy. Y asigna el Instituto Estatal Electoral las disputaciones de representación proporcional, las plurinominales. En Sonora aprobó la asignación de diputación de representación proporcional de quienes integrarán la legislatura del Congreso local correspondiente al 2021-2024. En sesión extraordinaria virtual celebrada a través de herramientas tecnológicas, por unanimidad de votos, las y los consejeros electorales avalaron el acuerdo que por el que se declara la validez de la elección. El acuerdo señala que conforme indica la LIPES en sus artículos 263, se asignó una diputación de manera directa a cada partido político que obtuvo el 3% o más del total de la votación estatal válida emitida por la elección de diputados por mayoría relativa. Si no más. Capturan, entonces sí está bueno. No tan bueno. Que le pegan un fuerte golpe al narcotráfico. Y capturan a pilotos sonorenses con millonario cargamento de cocaína. Hasta una avioneta muy bonita. Una avioneta Cessna colorada. Este, el pasado 10 de junio, una aeronave aterrizó sin permiso de vuelo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Mexicali, procedente de Caborca, Sonora, con destino a la ciudad de Tijuana. En la unidad aeroportuaria, los tripulantes se identificaron como César y Osiris, quien presentaron licencias de piloto privado y comercial vencidas, además de reconocer que no contaban con plan de vuelo. Así nomás, derivado de la situación, a la administración solicitó la intervención del ejército, de la Guardia Nacional y ejército mexicano. Revisaron la aeronave con apoyo de un binomio canino para la detección de las drogas, el cual alertó de un compartimiento oculto en las salas. En las inspecciones encontraron 100 paquetes que arrojaron positivo a clorhidrato de cocaína de un peso de 97. ¡École! Se están chingando 3 kilos. Porque cada paquete es de 100. Y he sabido por todo el mundo que no le van a tumbar uno. No, no, no. Mi madre, son 100 kilos. Pero aquí dijeron 97. Los involucrados fueron presentados ante el juez de control en el Centro de Justicia Penal de Mexicali, donde los vincularon al proceso penal por el delito contra la salud en modalidad de transporte de cocaína. Ambos permanecerán en el Centro de Reinserción Social. Traían coca, traían 100 paquetes y resultaron 97 kilos. Algo no está bien ahí. Planeta del planeta rosa. Yo, ¿para qué le voy a echar mentiras? Pero Funeraria Carrillo, donde es un placer esterar la pata ahí, lo atiende su propietario Norberto Reina, al 637-37-25900. Y el hijo Norberto, él sin compadre, le dice, quién sabe por qué. Llantera Angulo, por la Obregón y Avenida X, de lunes a sábado y los domingos también abre. Distribuidor autorizado de las mejores marcas de llantas, todas son 9 citas de paquete, al 637-137-0306. Mi óptica, la alegría de ver bien, adaptación de lentes, el examen de la vista gratis, 290 el par, los anteojos, ¿qué más quieren? Recuérdenlo por la D
10 de Avenida M, local 3, al 637-164-68. Y nos vamos rápidamente, que Autopartes Palo Verde, con Norma Patricia Cruz Cabrera, lo atiende personalmente, o si no, su 637-108-9928. Cualquier motor se lo pone en cualquier parte del país. Así nomás. Nos vamos rápidamente a los saludos que decimos. ¿Qué? Víctor Manuel, ya lo tengo. Mini Laguna, buenas noches desde Mexicali. No está el calor para allá. Elizabeth Núñez, buenas noches. A David Barrera, mi compadre, mucho gusto en estarme viendo. Buenas noches. Estamos pendientes, compadre. Gracias por la caja de uvas que me mandó. No me llegó. Y hace rato se cae poste en bodega. Así nomás. Pasó un tráiler y se lo llevó de corbata por la calle cuarta entre las avenidas J, E, I, frente a Bodega Aurrera, donde un tráiler se lleva los alambres de la luz con el poste, ocasionando daños materiales. ¿Cómo no? Hay que marcar nueva ruta, porque con el calor, los cables cuelgan y cuelgan machín. Cuelgan otras cosas, no van a colgar los chingados cables. Así que ahorita todo el mundo trae colgado algo. Así que vale más reubicar la ruta o a ver qué hace comisión, porque la comisión es un llanto de todo mundo que no está asistiendo a ningún lado. La hacen mucho de pedo, están los ejidos pepeyéndose, la gente se les pierde la comida, el coyote, la alameda, la retranca, se va la luz y no van. No es posible que Comisión Federal de la Luz no esté asistiendo. Y al no estar asistiendo, pues les vale un kilo de... En mi querido Cabulca, con todo anda la administración municipal de nuestro presidente Librado Macías. Inauguraron la exposición de cerámica en el Museo Etnográfico. Así nomás. Ante un pequeño grupo reducido de personas, yo no fui invitado, bueno, así que yo no le puedo decir que existí. La inauguración de la exposición de piezas de cerámica de Judith Reina. ¡Judith Reina! ¿Sí la conocen, no? Qué bueno. De 26 años, moldeada el desierto, que permanecerá abierto al público general los próximos 2 meses en el Museo Histórico Etnográfico de mi querido Caborca, donde aquí no pasa nada, así nomás. En su mensaje de bienvenida a los asistentes, el director de cultura, el joven señorito Octavio Avendaño Trujillo, señaló que desde hace 26 años la autora ha estado produciendo de manera silenciosa pero constante las obras que hoy impactan a los amantes de esta expresión cultural, y agregó que en Caborca cuenta con un legado histórico. Riata, a su vez, la artista Judith Reina agradeció la presencia de familiares e invitados. A mí no me invitaron, Judith, especiales en el evento inaugural, y en especial a las autoridades municipales por el apoyo a esta y las demás disciplinas artísticas. Con representación del alcalde Librado Macías González de Domínguez, la síndica municipal Mari Martínez Palacios pronunció la declaratoria inaugural, no sin antes felicitar al artista por su labor de buscar con su mano el brillo, el color y las formas, además de transmitir sus emociones en cada stop. Desde el 25 de agosto, en el nuevo horario de verano del museo, de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, de lunes a domingo. Pregúntome yo, hay muchos artistas, ¿por qué no invitan a Ramiro Chávez?
que Ramiro Chávez es un artista bien chaca. Yo lo sigo mucho en sus redes. Claro, aquí te pone un triunfo bien así, se lo ve. ¡Naturalito! Yo digo, ¿no? No, no te estoy diciendo que lo imites. Te doy la opción. ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene? Un saludote. Y nos vamos, ¿qué? Nos manda el memo de Los Ángeles. Nos mandó unos videos donde hubo una persecución de unos policías y terminó un accidente grotesco, grandísimo, fatal. Donde tenemos unos videos. Pasan los videos del accidente, Fede, por favor. De la hoguera, ahí está el poste, no pasa nada, es otro accidente. Dime, pues si no te lo mandaron, pues no fue ya. No cargamos el video de Los Ángeles, raza, así que ¿no lo tienes o sí lo tienes? ¿Cómo te las bajas? ¡Nos vamos! Mientras se carga el video de Los Ángeles, se nos mandó el memo. Nos vamos al reporte ciudadano, raza, que nos hacen llegar. De que mire, la mera verdad, son chingaderas. Hay un accidente y no pasa nada. Recuérdenlo. Se meten a un domicilio, las encierran, no traen arete, no están marcadas, no están señaladas los animales y no hay quien responda. Hicieron pedazos el jardín de la señora. Y por la mera verdad, pues hay que carnearla si nadie responde. Si no son dueños de nada, si pues la, están orejanas. Si la yegua es tuya, la cría también. O algo así, ¿no? Si la vaca es tuya, el becerro también. Sí, el becerro. Bueno, vámonos al video de la vaca, Fe. De la güera y la blanca. Ahí usted puede ver, raza, el desastre que están haciendo en un domicilio. Y se acabaron el jardín. Ahí está la blanca y ahí está la güera. Ya tienen días dando lata ya porque hay un barrio. Y por la mera verdad es, pues el talacho, se enoja la raza, ¿cómo no? Pues sí, tanto que... Tanto que cuidan. Nos vamos a unos comerciales donde se dice pescadería El Delfín en Caborca y Pitiquito, aquí en la 11 y Avenida G. Recuérdelo, pescado fresquecito, donde se fabrican los mejores muebles, es en Muebles del Desierto en Pitiquito, Sonora, México, para el mundo entero. Son muebles de Pitiquito para todo el mundo. Se manejan cualquier clase de madera. Rubén Parada lo atiende personalmente al 637-132-9544. Y ahora sí nos vamos con el choque de Los Ángeles City, donde Memo, nuestro corresponsal de allá, nos manda este video. En Caborca no pasa nada, viejones, pero donde sí pasa es en Los Ángeles, California. Un gran choque, un gran vergazo. Algo bien. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Saludos para Caborca, viejo. Compa Memo.
Una persecución, señores. Una persecución. Ahí está donde se estampó la patrulla. Una unidad policiaca de Los Ángeles, California. En persecución. Logrando impactar el vehículo. Gran choque. Ahí está, ahí lo pueden ver. Así lo veo. Mira, para que no me estés alegando. Ahí te van. Fede. Eso fue en Los Ángeles, California. Nos vamos rápidamente. ¿Qué? Se está buscando esta bicicleta. Son chingaderas, raza. Le pegaron. Y yo creo que lo van a traer de encargo. Se busca, se dará gratificación. Le tocó al candidato, al ex candidato del PRIAN, Ramón Preciado. Le robaron esta bicicleta de su domicilio. Se gratificará ampliamente y sin ninguna averiguación a quien ayude a recuperar esta bicicleta marca Trek que fue robada en la colonia Doctores. Favor de comunicarse al 637-370-5457 o al 637-111-8959. Son chingaderas. Así que no la compre, raza, repórtela, entréguela. Es una bicicleta, pues, ¿qué les voy a decir? Yo no puedo andar en bicicleta ahorita, pero yo traje mucho la bicicleta. Y te pegan macizo. Hoy cumple años nuestro querido vecino Ramón Arturo Gastelum Encinas. Cintia Palacios Ortiz. No nos invitó a la carne asada, ni modo. Nitza Marina Martínez Almanza. Nitza. Misael Alejandra Valenzuela Moreno. Magdalena Vélez Mendoza en Pitiquito. Irlanda Pino. Y Francisco Prieto, cumpleaños, y Génesis, Ivana Miranda Sortillón, le mandamos un abrazote. Fernando Villarreal Varela, mañana. ¿Quién? Fernando Villarreal. Fernando Villarreal Varela, el hijo de la Delfina, le mandamos un abrazote. Su madre, muy linda, la queremos mucho. Mañana el doctor Juan Miguel Duarte Vega, Martina John Gallardo, Elías Adat Borges, ¿dónde andará el Elías? Le perdí la huella. Karime Alonso López, doctora y enfermera. Mi querida sobrina Verónica Mazón Javensir, María Lourdes Escalante Monteverde. Tía de la Fernanda Córdoba. Es brava. Es bárbara. No. Rogelio Espinosa Reina, Alba Cristina Trevor Salomón, Diego Maximiliano Rubalcaba Caballero. Esos fueron los cumpleaños de hoy. Hoy. Recuérdenlo. Les mandamos un saludo a toda la raza que cumplió años. Y mañana, gracias a todos por estar al pendiente del programa para compartir. ¿El Matrax ya lo encontraron? El Matrax no me ha dicho nada, pero hay que reportar ese Matrax, por favor. El Sachel anda llorando todavía por el Matrax. Hay que regresárselo ahora que va a ser papá, no sabe, anda bien mortificado, raza. Como va a ser papá de dos hombres machos. Alfas, pelo en pecho plateado, pues anda del brocadón y por favor regresen el Matrax. Gracias, raza, querido auditorio, por compartirlo, para que llegue a más gente, por darle me gusta a la página. Recuérdenlo, estamos a 13 días de que el bombón asesino cumpla años, o sea, se yo. Así nomás. Muchas gracias a usted, querido auditorio, que fue posible que haga este programa, a mi familia,
a mi puchunguito, a la Lupita, a Luis Alonso, al Pede, al presbítero Aurelio Rivera Gallardo. Yo soy Federico Hansa Gelsía Vanegas desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero, y nos vamos con una canción de su autor e intérprete juvenil, José Eduardo Mendíbil Fimbres. Pero antes les voy a recordar que este es adobo para preparar chorizo. Este pedacito es para un kilo. Para medio kilo. Es para medio kilo. Este pedacito es para medio kilo de chorizo. O un kilo, yo creo. Pedidos al 637-104-3444 y al 637-690-8209. Pídalo. Si no le gusta, yo se lo voy a pagar. Está bien chingón. Los veo mañana, Dios mediante. Cuídense, Dios me los bendiga. Pensando que el amor se te ha acabado y el dolor me está llegando y yo no puedo estar así. Entiende, niña, que me encuentro destrozado. Desde que nos alejamos es difícil estar sin ti. Y yo no entiendo qué fue lo que te ha pasado. Si tú ayer me estabas llamando, si tan solo supieras que yo no te he olvidado, que te he estado buscando y que no puedo estar sin ti. Si tan solo supieras que yo quisiera amarte, esto no hubiese terminado y que estuvieras tú aquí. Si tan solo supieras que este amor me está matando, tal vez no te hubieras marchado. Lo prometido es deuda, hasta el cielo, José Mendíbil. Si tan solo supieras que yo no te he olvidado, que te he estado buscando y que no puedo estar sin ti. Si tan solo supieras que yo quisiera amarte, esto no hubiese terminado y que estuvieras tú aquí. Si tan solo supieras que este amor me está matando, tal vez no tuvieras marchado. Si tan solo supieras que este amor me está matando, tal vez no hubieras jugado.